¡Activa la cámara, Vidal! Cientos de colectiveros informales iniciaron la semana con una protesta que llegó incluso a paralizar tramos de la ruta del Corredor Rojo en Manchay y las primeras cuadras de la avenida Javier Prado en Ate. Este es uno de los tres servicios de corredores complementarios disponibles como parte de la reforma del transporte. No solo hubo quema de llantas, también algunas unidades sufrieron daños. ¡Cierra tu ventana! ¡Quiero ver tu puerta! La orden es no trabajar, no hacer servicio de colectivo a punta de amenazas. Escucha este audio que muestra que el paro que protesta contra los operativos de la Autoridad de Transporte Urbano y la imposición de papeletas está mucho más organizado de lo que parece. Carro que esté chambeando con gente, lo vamos a bajar las cuatro llantas y todas las lunas. Este beneficio es para todos, compañeros, saben muy bien, porque ustedes también hacen colectivo. No es transporte privado, es colectivo. Mientras los directivos de los corredores complementarios han puesto como plazo final el 30 de junio a la Autoridad de Transporte Urbano para evaluar si suspenden el servicio. La paralización perjudicaría a miles de pasajeros. Solo el Corredor Rojo tiene 228 buses y traslada de lunes a viernes más de 150.000 pasajeros al día. Si dan otra alternativa mejor, bienvenido, ¿no? Pero tenemos el tema de los de informalidad. Claro, eso es lo que se debe combatir, ¿no? La informalidad. ¿No? Y pues... O tendrías que salir más temprano. Claro, tendría que salir más temprano. ¿Y gastarías cuánta platita más? Yo gastaría, yo diría, unos 5 soles más. 25 soles, sí. O sea, si este servicio dejara de existir, le perjudicaría. Claro, no solamente a mí, sino a todos los usuarios. No es la primera vez que un servicio de bus desaparece. El corredor amarillo que funcionaba desde Vía El Salvador hasta San Martín de Porres ya no existe. Ahora, el corredor morado que va desde Magdalena hasta San Juan del Lurigancho y traslada 90.000 usuarios al día, podría dejar de funcionar este 30 de junio. Bueno, de no darse las acciones aprobatorias por parte del MEF de las adendas que necesitamos, el servicio no continuaría, bueno, no porque querramos, sino porque ya no hay más recursos para seguir operando. La informalidad hace mucho daño a los corredores complementarios, que es un servicio 100% formal, porque como vemos día a día, invaden los carriles segregados, invaden los paraderos. ¿Y qué dice el jefe de la ATU? Lamentablemente la adenda pendiente y otras demandas no estarían listas al 30 de junio, pero se seguirán intensificando los operativos para respetar los carriles de los buses. El 30 de junio la adenda definitivamente no estaría lista. No, pero también hay el compromiso de los operadores en ver todas las acciones que estamos haciendo. La demanda de los empresarios es poder, mediante contrato, elevar las tarifas hasta en 50 centavos para tener menos pérdidas. Sin embargo, el Ejecutivo también evalúa un subsidio para que este incremento no sea percibido para los pasajeros. El futuro de los corredores está en suspenso. Mientras tanto, los informales, lamentablemente, siguen dando batalla.